La colectiva del Delta. Acá estamos. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí una vez más, un martes más, haciendo esto que hemos dado en llamar la colectiva del Delta. Nuestra emisión de hoy es la número 380. No es menor, no es casual. Los números rigen el universo, ustedes lo saben. Y, coincidencia, nos trae a la memoria este número redondo de los 380, justo con otro número redondo que estamos ahí nomás, se escucha espantoso, me dicen, a ver, se escucha espantoso, qué sé yo, será que yo soy espantoso, es mi pelo que no crece, a ver, vamos a seguir probando, se escucha espantoso. Digo, yo sabía que hoy iba a ser un día difícil, vamos a intentar, a ver, páseme, Mariana, por favor, la data, se escucha mejor, no se escucha. Vamos a seguir probando, tenemos que corregir cosas. A ver. Cuénteme, Mariana, del otro lado de la colectiva del Delta, cómo está escuchándose la cosa. Mientras tanto, les sigo contando esta cuestión de los números redondos. Y, hola, no se escucha bien, subí el volumen. Vamos a subir, a ver, se da esto... Vamos. Ay, Dios, a ver. Qué barbaridad esto. Jeremías. Vamos a cambiar acá. Vamos a ver. A ver, hemos recuperado la transmisión después del corte, se escucha mejor. Ustedes cuéntenme, por favor, si no cierro todo y vuelvo a entrar en unos minutos, ¿eh? Que no tengo mucha paciencia en estos días. A ver, cuéntenme si se escucha bien, si tenemos que mejorar esta porquería de las transmisiones. No hay como el estudio. Hoy lo hablaba con alguien justamente de eso mismo. No hay como el estudio de la radio. Ah, bien, me escucha bien, algunos escuchan bien. Igual, cambié la transmisión, igual. Seré yo, serán ustedes. Ya me estoy preocupando. Buenas tardes a todos. Esto es así, esto... Extraño el estudio en la radio. Es una cosa tan distinta, donde yo me tengo que despreocupar de estas cosas técnicas. No son lo mío, no me interesa tampoco estar en la cosa técnica, y sin embargo, esto de la pandemia me empujó bien. Ángeles se escucha bien, me dice, bueno, me alegro, qué sé yo. En fin, vamos a seguir navegando, ¿sí? Vamos a seguir navegando. A ver, me parece que estás dentro de una caja, puede ser que esté dentro de una caja, vamos a mirar un poco, me están diciendo eso. A ver. ¿Qué va a ser? No sé qué es lo que pasa, che. Vamos a intentar subir un poco la cosa. Esto, yo no tengo ganas de luchar con esta cosa. Ya bastante tenemos que luchar con el país que tenemos como para encima tener que andar luchando con las cosas técnicas. Realmente, en fin. A veces pegas un cambiazo de micrófono y lo arreglas, sí, justamente. A ver. Yo no te escucho. La puta madre, ya me estoy enojando. Definición estándar, cámara, audio, a ver. A ver. A ver ahora, vamos a ver ahora, creo que ahora puede ser. Avísenme. A ver, ahora. Buenas tardes, Alicia, querida amiga, linda, Andrea, Vito. A ver, hemos cambiado el micrófono. Vito, usted dígame, usted es parte de esta colectiva también. Súper, me dicen. Bueno, ahí está, bien. Era una cuestión técnica. Por eso yo les digo, yo tendría que... Fíjense, ¿no es cierto? Vamos a arrancar de... Llegaron los trolls, listo. Cérrame la 8.
Ahí están, me están diciendo que se escucha bien. Buenas tardes a todos, entonces. Vamos a hacer de cuenta que empezamos otra vez. Y realmente quería decirles, ante todo, como inicio de esta transmisión, quería darle las gracias a todos, ¿sí? A todos los que durante estos 10 años han sabido de una manera u otra. Es la lengua del conductor, puede ser, ¿eh? Puede ser. Quería ante todo decirle a cada uno de los que están allí del otro lado, ya tenemos a un invitado ahí esperando, ¿eh? Lo tenemos allí y pronto vamos a estar charlando con él. Te pido paciencia, estimado Raúl, dame un ratito, unos minutos nomás como para presentar la cosa. Y enseguida estaremos juntos, ¿eh? Abordando los temas del día, que son varios, muy lindos algunos de ellos, como corresponde. Yo creo que vamos a cerrar la transmisión con algo que nos va a gustar a todos, y no es precisamente que yo me vaya, ¿sí? Bueno, nada, vamos a empezar bien. Quería, como dije, darle las gracias a todos por estar allí durante estos 10 años. Justamente esta es la transmisión número 380 de la colectiva del Delta y el día 9 de julio próximo, este programa va a estar cumpliendo 10 años en el aire. 10 años ya que estamos haciendo esto, que estamos comunicando. Parece mentira, pero es real. 10 años junto a ustedes, junto a la gente, junto a la isla, junto a todas aquellas cosas que sentimos desde este espacio, la necesidad de transmitir, de contar, de comunicar, de que se hagan visibles. Esa ha sido desde siempre la intención, desde aquel primer día en los estudios de la por entonces estación Tigre FM, la 93.5, y en particular, y como es de rigor, si tengo que agradecerle a alguien, es a aquellos compañeros de aquel momento con los cuales empezamos a hacer radio, y en particular a una persona, al señor Eugenio Berquil, que fue quien realmente nos abrió las puertas. Él era director en aquellos momentos de Estación Tigre FM, y realmente le gustó el proyecto, le gustó el plan, le gustó la propuesta, y así comenzamos, ¿sí? Sin saber mucho, comenzamos a navegar, a intentar informar, a intentar conectar a la gente. Desde el primer día hemos dicho que no sabíamos nada y que había mucho por aprender, mucho camino por andar. Mientras tanto le voy dando sí las buenas tardes a todos, a aquellos que se van sumando a la transmisión. Es un día que tiene alguna cuota de felicidad porque, digo, 10 años es una vasta trayectoria, no digo en mi caso particular, digo para cualquier espacio, para cualquiera que se vincula a la comunicación. Pero luego de 10 años, bajo la misma premisa, bajo la premisa de preguntar a los que saben, a los que están en los temas, es que seguimos haciendo la colectiva del Delta. Y sí, en aquel momento sabíamos poco y nada, ¿no es cierto? Estábamos realmente intentando y teníamos la ilusión, ¿sí? Mucha ilusión teníamos con Martín en aquel momento, que era mi compañero de ruta, la ilusión de contar desde un lugar mucho más lúdico, mucho más agradable, lo que era el Delta, ¿no es cierto? Y viste, nos fue pasando como te pasan en las parejas, si querés, ¿sí? Porque, claro, vos de novio te ves de una manera y qué sé yo, y después cuando te casaste o convivís, empezás a ver en el todos los días al otro tal cual es. Y eso nos pasó un poco con la isla, ¿no es cierto? Ese noviazgo que ahora es un fuerte y sólido matrimonio, tiene acarreado esta cuestión de empezar a conocer más de la mirada del otro, más en profundidad, más de las carencias, ¿sí? que uno va arrastrando. Nunca la colectiva del Delta estuvo circunscripta a lo que es la primera sección de islas. Nunca, jamás, nunca fue la idea. Siempre el espíritu estuvo abierto
a todo el delta, a toda la zona deltaica. Esto implica a los otros municipios, ¿no es cierto? Al municipio de San Fernando, al de Escobar, bueno, justamente a uno de los que vamos a ir navegando hoy con la colectiva del Delta, hasta Campana vamos a ir. El invitado que tenemos hoy justamente está vinculado a Campana, pero a la problemática de la isla, uno de los invitados, ¿no es cierto? El otro es bien, bien invitado de Tigre, pero vamos a ir desandando el camino. Y vamos a arrancar por Campana, ¿sí? Vamos a arrancar por Campana. Seguramente después voy a volver a estos temas porque estoy realmente profunda y muy agradecido a todo esto que durante 10 años la colectiva del Delta supo generar. Me trajo amigos, he perdido amigos, me trajo gente que no me quiere y alguna que no me quería y me empezó a querer, pero esto es parte de los gajes del oficio y lo tomo así, con absoluta tranquilidad y paz. Bien, me voy a dejar de dar vueltas porque hay mucho para compartir y si no yo me pongo a hablar y no paro. Y bueno, quiero darle entrada a ese visitante que viene a la colectiva, pero con el cual nosotros vamos a ir hasta Campana. Su nombre es Raúl Chirino, lo voy a subir a imagen y vamos a comenzar a charlar con él. Acá estamos. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jeremia. Bienvenido y muchas gracias por sumarte a este espacio, por este día especial. De alguna manera me gusta esta idea, esta situación de festejar los 10 años con alguien que no es estrictamente de aquel núcleo, digamos, duro de decir, uy, el Delta de Tigre. Todo pasa, parece, en el Delta de Tigre y no, el Delta de Campana, del cual vos podés hablar, tiene mucha historia también. ¿No es cierto? Y a mí me gustaría, de tu mano, que nos lleves al Delta de Campana, que nos traigas cómo se está viviendo en el Delta de Campana, algunos de los problemas principales, todo aquello que nos quieras contar, y hay un tema en particular del cual sé que tenés mucho conocimiento y que lo vamos a dejar para el final. Pero llévame desde afuera hacia adentro, contame cómo es la vida en el Delta de Campana. Bueno, primero un reconocimiento a una labor periodística de tantos años. Esto es muy importante de valorar, no puede quedar tangencialmente, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, Campana tiene la problemática del Delta en sus aspectos más tremendos, ¿no? Campana es un territorio que ha sido sometido mediante legislaciones, planes estratégicos, etcétera, al dominio de grandes corporaciones petroleras, inmobiliarias, agroportuarias, y no se diferencia esto de lo que está pasando en el resto del Delta. Acá estamos viviendo procesos de desposesión territorial y de expulsión isleña de sus territorios, de los cuales nosotros somos acompañantes. Cuando nosotros participábamos en centros de estudio y universidades de los procesos que se estaban dando respecto a la pérdida de soberanía del río Paraná, de sus costas, de sus aguas y de sus islas, y cuando estudiamos los fenómenos de pampeanización del Delta, es decir, de extensión de las prácticas de las grandes corporaciones vinculadas a la sociedad rural, a las corporaciones agroportuarias, etc., o hablábamos de la miamización del Delta, como una copia de estos procesos de una Miami del sur. Bueno, hoy los resultados los tenemos frente a los ojos. Esto ya se han transformado en realidades y vemos cómo las posesiones isleñas comunitarias son destruidas por estas corporaciones,
hemos informado por distintos medios cómo en Campana, en San Nicolás, en la isla Alfano de San Nicolás y en otros lugares se están destruyendo viviendas por parte de unidades de acción político-empresariales, es decir, donde los municipios ribereños, los estados ribereños se suman a corporaciones inmobiliarias o a corporaciones agrarias y ganaderas para expulsar a los habitantes o transformar las islas en una playa de estacionamiento con sombrillas, etc. Bueno, nos tocó participar en San Nicolás de los sucesos de la isla Alfano. La isla Alfano, una isla que fue prácticamente invadida por un intendente municipal, el intendente Pasaglia, que no solamente destruyó sus albardones perimetrales, destruyó albardones de más de 5 metros de altura, no solamente destruyó más de 300 ejemplares de bosques nativos, no solamente transformó en una playa de estacionamiento la laguna de desove de los peces, sino que además destruyó una vivienda de una posesión isleña pasándole por arriba con las máquinas. Bueno, de esto hemos informado al gobierno nacional, nos hemos reunido con funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Liges Meyer, y con funcionarios del Ministerio de Ambiente, que está bajo la tutela de la ministra Vilar, y han sido absolutamente inútiles, no solamente en resolver estos problemas, sino en comprenderlos. Nosotros estamos observando que el territorio isleño está carente de instituciones de gobierno isleño, está carente de planes para el Delta del Paraná, para que se lo comprenda el Delta del Paraná como una unidad geoestratégica y biológica integral. Bueno, todo esto hemos tratado de explicarlo a las autoridades provinciales, pero como se ve con lo que está pasando hoy mismo en los medios de comunicación, las autoridades están abocadas a su reproducción en el poder, a encontrar formas de seguir en los cargos y en las cajas del Estado, y no tienen ninguna, y nuestros reclamos no tienen ninguna repercusión. A esto, con esto ya termino esta explicación, a esto hay que agregar que el día 6 de abril de este corriente año, en la localidad de Victoria, Entre Ríos, auspiciado por el Estado Municipal de Victoria, con el auspicio de la Sociedad Rural, el INTA y fundaciones pseudoecologistas, se lanza una propuesta que es que debe alertar a la población isleña, que es la propuesta de ganadería en humedales, una propuesta que tiene como trasfondo la aplicación del paquete tecnológico de Monsanto, de lo que nosotros hemos participado en la marcha, en la marcha global contra Monsanto, Bayer y Syngenta, la aplicación de ese terrible paquete tecnológico en los humedales del Delta del Paraná. Bueno, todas estas cuestiones se hacen en el marco de una absoluta carencia de instituciones del Estado que protejan a la población isleña. Ustedes lo pueden comprobar fácilmente, es absolutamente inservible la Dirección Provincial de Isla. Ha sido inservible el PIECAS, el Plan de Integración del Delta, han sido inservibles los planes de monitoreo aplicados por el Ministro de Ambiente de la Nación. Todo esto está demostrado no solo en la quemazón del Delta, sino en la ocupación del territorio por grandes corporaciones. Para que vos tengas una idea precisa, en Campana,
El 51% del territorio isleño y continental de Campana, 51% del territorio isleño y continental de Campana, que significan casi 50.000 hectáreas de Campana, están ocupados por corporaciones extranjeras. Esto dicho por el propio Estado Nacional. Entonces, estamos en una situación que solamente puede ser revertida mediante esto que estamos haciendo, la colectivización del conocimiento, la comprensión de problemas idénticos en distintos territorios, la unidad solidaria de las bases sociales, la unidad cultural de las bases sociales, independientemente de los aparatos políticos y de los aparatos ideológicos que dominan la escena electoral. Si nosotros nos confundimos con eso, perdemos. Los vínculos fundamentales deben ser vínculos comunitarios, de creación de comunidades y de comunidad y de construcción de solidaridades que son las que nos van a permitir fortificar los reclamos, poder impulsarlos ante los gobiernos nacional y provincial. Hoy necesitamos fundamentalmente que se reconozca el derecho de posesión comunitaria isleña, que se reconozca la falta de instituciones, de normas y de tutela del Estado en el territorio isleño. Bueno, de esto se trata la actividad que yo y los vecinos autoconvocados de Campana venimos realizando en distintos territorios, ¿no? Me parece absolutamente importante y esclarecedor lo que estás contando. Fíjate al punto tal que, bueno, has conseguido que yo me quede con la boca cerrada durante todo este tiempo donde estuviste hablando, porque realmente lo que traes es tan intenso para la gente. Estamos recibiendo mensajes donde todos aportan desde una mirada solidaria a tu relato, ¿no es cierto? A tu narración, porque relato, viste que es medio una palabra medio que está castigada. Me gustaría que nos explicaras, porque justamente nos están acotando eso, ¿qué significa la posesión comunitaria isleña? La posesión comunitaria isleña es el resultado de reconocer que las islas del Paraná son islas aluvionales formadas inseparablemente del lecho del río y como tal, como sus costas, con sus aguas y como las propias islas aluvionales, tienen un están son bienes del dominio público natural, no sujetas a formas de propiedad como se desarrollan en los territorios. Bueno, estos principios que ya están desarrollados no solamente por algunos bufetes de abogados, digamos, sino también por centros de estudios. La Universidad de La Plata es pionera en esto. Esto es fundamental para reconocer en qué situación estamos, porque lo que estamos padeciendo hoy, lo que se denomina genéricamente la soberanía del Paraná, debe ser traducida en cómo usamos las costas, las aguas y las islas del Paraná. Si nosotros carecemos de posesión comunitaria sobre las costas, las aguas y las islas del Paraná, si los pescadores, las familias y los trabajadores están ausentes de esta posesión, estamos carentes de soberanía. La soberanía no se reduce a que un organismo del Estado Nacional regule el peaje en el río No, Paraná. claro que no. Ahora, me quedo pensando en esto que vos decías, ¿no? La ganadería en el humedal. O sea, a ver, cuando nuestro país uno recorre las rutas y ve espacios inmensos, infinitos, donde la ganadería tendría un lugar naturalmente apto y sin inconvenientes, digamos, acuáticos, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es la necesidad que tienen algunos monstruos de utilizar el humedal para la ganadería? ¿Vos tenés alguna explicación racional? Porque yo no la encuentro. Tengo alguna explicación, que es
¿Qué es lo que se está viendo, no? ¿Qué es lo que es? Cuando hablamos de extractivismo, ¿qué es lo que se extrae? Se extraen los nutrientes de la tierra y el agua. ¿Qué es lo que se exporta con la semilla? Se exporta, se exporta el agua y los nutrientes de la tierra. Esto es lo que se exporta y esto es lo que se extrae. ¿Y qué tenemos en el delta? Tenemos nutrientes y tenemos agua. Los pinos que en Estados Unidos tardan 40 años en desarrollarse, acá tardan 7. Por eso las forestales, nosotros tenemos en Pana a Papel Prensa, a Arauco, por eso están las forestales. Cuando se quemaron los pinos, es porque había pinos que, de acuerdo a las observaciones internacionales, eran bombas vegetales, que estallan por sus características, que son imposibles de apagar. Bueno, esta forestación implantada, estos negocios forestales, estos negocios agrarios, vienen de la mano de un modelo que, esto me parece muy importante, es un modelo que se ha implantado en la nación en los 90, empezó con el paquete tecnológico de Monsanto, que después incorporó a Bayer como principal competidor en agroquímicos y a Syngenta como colaborador con Monsanto en la producción de semillas transgénicas y en la importación de agroquímicos. Bueno, y así se fue armando un paquete de cuál dependen hoy las políticas públicas del Estado Nacional. El Estado Nacional no puede sobrevivir un momento, no puede sobrevivir 6 meses. El Estado Nacional, su burocracia, sus políticos e ideológicos, se nutren de un paquete, de un modelo de acumulación capitalista altamente letal, altamente contaminante, que ha producido, junto con una concentración de la tierra descomunal, ha producido despoblamiento, deforestación, pérdida del derecho humano al agua, enfermedades emergentes. Todo esto es parte del negocio. Los costos los asumimos los pobres. Los asumimos los que estamos en los asentamientos y en los barrios periféricos del Paraná, en los barrios ribereños. Esto es lo que estamos padeciendo. Bueno, esto que se fue haciendo mediante normas, mediante planes de regulación, mediante códigos de planeamiento, etcétera, bueno, es el modelo impuesto a la nación por estas grandes corporaciones asociadas al poder político. El poder político es inseparable de los negocios. Acá estamos frente a un plan de negocios político-empresariales que deja como consecuencia, deja todos estos daños. Bueno, esto es lo que estamos tratando de explicar desde hace mucho tiempo y que ahora se empieza a comprender más, por eso ha logrado mucha difusión me alegro de que que seamos convocados a distintas provincias y a distintos lugares, porque esto está ahora frente a los ojos de la gente. ¿Por qué decís en ese contexto que la actual dirección provincial de Isla, porque te referiste al director Ligermeyer, es inútil? ¿Por qué decís que es inútil? Digamos, si supuestamente es pro la gente, ¿no es cierto?, esta administración. Voy a decir dos cosas. No solamente es inútil Ligermeyer, sino que es altamente peligroso. Y voy a explicar por qué. Yo estuve reunido con Ligermeyer. Yo y otros vecinos autoconvocados e isleños de una asociación que se llama Unidad Isleña, estuvimos con Ligermeyer. Lo conocemos perfectamente. Ligermeyer estuvo en la isla Alfano cuando el intendente de un partido contrario al que él representa destruía el territorio isleño. Nosotros lo conocemos bien a Ligermeyer. Y Ligermeyer entiende que el modelo que se va a aplicar, que se está impulsando en el gobierno de la provincia para regular el territorio isleño, es ampliar las capacidades del CONINDELTA. El CONINDELTA es
y esto lo puede decir cualquiera, cualquier isleño que lo conoce, es una... a ver un poquito, espera, que se cortó tu audio, Raúl, no te estoy escuchando en este momento. A ver, tenemos ahí un tema. Sí, 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 estamos viendo eso justamente, que el audio de Raúl se ha cortado. Debe ser Ligermeyer, la Dirección Provincial de Islas. A ver, no te escucho. No te escucho absolutamente nada. A ver. Qué, pero cómo estamos con esto hoy, ¿eh? A ver, Raúl, por favor. Algo tal vez. A ver, vamos a seguir probando hasta, hasta ganarle, Tenés desactivado el micrófono, me dice acá. Tu micrófono, me dice la aplicación que tu micrófono está desconectado. Ahí, a ver, ahí está. Ahora, ahí está, ahí volviste, por favor. Retomemos ahí un poquito la explicación que nos estabas dando. Bueno, me estaba refiriendo al tema de Ligermeyer. Sí. No sé si escuchaste que nosotros estuvimos reunidos. Hasta ahí llegamos, sí. Nosotros estuvimos reunidos con Ligermeyer y lo que plantea Ligermeyer, que estuvo en la isla Alfano y no resolvió ningún problema, una isla que está afectada por un intendente del PRO al cual Ligermeyer ni siquiera pudo interpelar sobre lo que estaba sucediendo en la isla. ¿Y eso? Ni siquiera lo... Y después nos reunimos con él, después de todos esos episodios, nos reunimos con él en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en la Secretaría, en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál es la comprensión que tiene para resolver el problema institucional del territorio isleño Ligermeyer? Es extender los dominios del Conin Delta a todo el territorio isleño. Como si nosotros no supiéramos qué es el Conil Delta. El Conil Delta es una mafia vinculada a la explotación de los areneros que ha sido altamente perjudicial para nuestras corporaciones, para nuestros territorios, que no ha dejado un peso de los que estaba comprometido a entregar en el territorio isleño y que no es solución para el dominio para que la población isleña tenga un dominio soberano sobre su territorio. Nosotros estamos hablando de otra cosa. Necesitamos instituciones de gobierno isleño de su territorio, que el isleño pueda ejercer la soberanía sobre su territorio, que los derechos democráticos que tiene el resto de la población argentina lo tenga la población isleña, que los derechos a la protección, a la cultura y al hábitat estén en manos de la población instalada en el Delta, no de una mafia vinculada a los negocios de la arena que ya la tenemos perfectamente conocida e identificada. ¡Wow! ¡Qué charlita! Y hablaste un poco de las cosas de la salud tangencialmente, ¿no es cierto? Y creo que hay dos cosas que te quería preguntar. Una es que en el día de hoy anduvieron circulando algunas imágenes sobre incendios forestales, esos incendios que ya son casi un clásico, ¿no es cierto? Periódicamente vemos que se prende fuego todo y quería saber si estas imágenes que circulaban hoy son actuales, si esto está ocurriendo ahora,
o si son imágenes viejas, que también sería lícito que circulen, ¿no es cierto? No, las que yo mandé, no sé si te mandé hoy estas imágenes, son actuales. Esto es lo que estuvimos hablando en Varadero. En Varadero estuvimos hablando de islas, de incendios y de glifosato. De incendios y de glifosato. Y bueno, acá no se trata de que el humo molesta a las poblaciones costeras, no. Acá se trata de dónde viene el humo y de dónde viene el glifosato. ¿Quiénes son los dueños, los generadores del humo y quiénes son los generadores del glifosato? ¿Quiénes incendian y quiénes fumigan con el glifosato? Y vemos atrás de todo esto, esto que yo estuve manifestando, que es un modelo que requiere este tipo de explotación de la tierra y del agua para sobrevivir. Cuando hablamos de commodities agrarios, estamos hablando de la exportación de nutrientes de la tierra y de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. De esto estamos hablando, del uso privado de bienes comunes. De esto estamos hablando. Y tenemos un modelo de producción capitalista y de organización capitalista en Argentina que depende de estas corporaciones, que es el resultado de estas corporaciones. Esto es lo que estamos viendo. Por eso podemos ver en una de las últimas convocatorias que se hicieron desde el poder político, sentado en primera fila, a Felipe Solá, el hombre que junto con, auspiciado por el grupo Techín, el ingeniero Huergo, Menem y Cavallo, trajo el glifosato a la Argentina. Bueno, esta gente está en las oficinas del poder, está en los ministerios del poder. Cuando nosotros vamos, los encontramos a ellos. Tenemos que hablar con los que generaron los daños y las víctimas, y esos son nuestros interlocutores. Por eso nosotros necesitamos nuevas instituciones, nuevas metas y nuevas formas de organización en el territorio isleño. Sí, en realidad lo que necesitaríamos, y ya creo que excediendo el territorio isleño, necesitaríamos gente honrada, conduciendo lo que tenga que conducir, pero honradamente, ¿no? Y vinculados a los intereses de la gente. Yo siento en los últimos tiempos que hay esto que vos decías al principio, ¿no es cierto? Hay un gran interés en la política por conservarse como política, más allá de los intereses de la gente a la cual supuestamente están representando, ¿no es cierto? Entonces, yo veo que la política está demasiado, digamos, poniendo por delante su supervivencia como grupo de poder, como factor de poder, más allá de los intereses de la gente. O sea, es como que están mirando para otro lado, enfrascados en su propio... digamos, en su propio pedo, que es lo que me sale, ¿no es cierto? En su propia burbuja de poder. Es así, ni más ni menos. Mira, nosotros, y hablando, me gustaría, o sea, vos hablabas del fuego ahora, ¿y quiénes son los dueños de esos campos que están en este momento, son campos de fuego? Bueno, si vos observás, por ejemplo, el mapa de ambiente de la provincia de Buenos Aires, tiene un mapa de ambiente de la provincia de Buenos Aires donde muestra el Ministerio de Ambiente, muestra avances importantes que se lograron en el año 2020 con respecto a la regulación de agroquímicos. Ahora, tenés ahí con un color, que es el color dominante, los municipios que han adherido a los estudios realizados en la provincia de Buenos Aires y están alineados, digamos, con las políticas de protección del ambiente y la regulación de agroquímicos. Y tenemos municipios como Varadero que está en blanco, que no tiene ningún vínculo con los organismos de regulación y tiene una población infantil y docente
que ha estallado públicamente por tener orina en sus cuerpos, tener glifosato en la orina y en la sangre de sus cuerpos. Entonces nos encontramos en la última asamblea que hicimos en Varadero, nos encontramos con niñitos y niñitas pequeñas estirando las banderas que tenían puestas en el suelo, acompañando a sus familias y a los docentes en un reclamo del cual estaban aislados, no existían los aparatos políticos y sindicales que deberían proteger a esta población. No existían, no se arrimaron. No hubo aparatos políticos ni sindicales respaldando el reclamo de docentes, niños, educandos y familias. Bueno, esto es el resultado de políticas que han transformado a todos estos organismos independientes de las rentas y de los beneficios de las grandes corporaciones. Cuando hablamos de las cajas del poder, los que llenan las cajas del poder son las corporaciones. No sale de otro lado el dinero, sale de las corporaciones, de los negocios político-empresariales con las grandes corporaciones, petroleras, las del fracking, las corporaciones inmobiliarias y las corporaciones agroganaderas y portuarias. Este es el origen de los fondos del cual comen los aparatos políticos, los aparatos sindicales y gran parte de los movimientos sociales. Esta es la realidad que tenemos. Comen todos del mismo plato y el que llena el plato es el dominio de las corporaciones. Estos son los que ponen el plato de comida del cual comen esta gente. Entonces, cuando vos los ves, comprendés el estado de anomia que tienen estos respecto a las necesidades de la gente, Jeremia. Es evidente, sí. Queda a la vista. Sí, sí, realmente tu descripción es más que intensa y bien detallada de una situación que se da, es cierto, se da en una zona particular, estamos hablando de Varadero, de Campana, pero que no es, digamos, ahí circunscripto, no es un foco, sino que vos lo que estás mostrando es lo que ocurre en una vasta zona del Taica, afectada, digamos, con los matices de cada zona, pero de la misma manera, ¿no es cierto? Siempre dejando de lado la importancia de la comunidad en aras del negocio, ¿no es cierto? Esto es el mensaje tal vez más profundo con el que podríamos ir redondeando esta conversación para el día de hoy. A mí me van a quedar cosas por preguntarte, porque en realidad creo que hay mucho más para conversar, y que vos sos un hombre del lugar y entonces tenés la palabra autorizada como miembro de la comunidad para transmitirnos estas vivencias tan profundas y realmente que nos dejan un poco así como choqueados, ¿no es cierto? Por eso te pediría, si es posible, que volvamos a repetir el encuentro y retomemos esta charla y vayamos por otros temas que también no son menores, como la salud, la seguridad, en fin, la vida del hombre isleño en Campana y Varadero. Creo que hay que traerla un poco para que los demás que estamos en la isla visualicemos cómo se vive, de qué manera se vive en estos lugares, ¿sí? Perfecto. Yo te agradezco enormemente este espacio que hemos compartido. Realmente me parece que hace falta y lo vamos a repetir desde ya. Muchas gracias. No, gracias a vos y bueno, nos quedan temas, pero vamos a volver por ellos. A tu disposición. Muchas gracias, Raúl. Bueno, ¿qué decir realmente después de esta charla, no es cierto? Ha sido tan intensa, yo tengo que esperar que tengo que seguir con la programación que tenía para el día de hoy, que realmente, nada, me veo abrumado por esto, ¿no? Por este relato, por esta situación, y realmente tratando de pasar blanco sobre negro lo que nos contaba, digamos, ahora. Ahí me están diciendo que ya vienen. Lo que nos contaba Raúl realmente ha sido de
no sé, me dejó, viste, como aquel primer programa hace 10 años, cuando las cosas comenzaron a mostrarse para mí de una manera brutal y cierta, ¿no? De lo que es el Delta, de la complejidad y sobre todo de esta sensación, ¿cierto? De esta sensación que no sé vos que estás del otro lado, pero que sí a mí me tiene invadido en los últimos días, digamos, desde la semana pasada hasta este momento. Y es esto que dije recién, ¿no es cierto? Mientras nosotros estamos con estas cuestiones de nuestra vida cotidiana, ¿sí? De cosas que nos afectan la salud, que nos afectan en la seguridad, que nos afectan en la educación, que nos afectan en el transporte, que nos afectan en ese día a día que nosotros vivimos. Mientras nosotros estamos ahí y hablamos de esto y nos convocamos y nos traemos de ida y vuelta sobre esta problemática, la política parece que está en otro lugar, así como aislada, en un lugar donde para lo único que tienen es tiempo, es para ver quién la tiene más grande, como decía Serrat, y peleados en esto de ver quién la tiene más grande, nos van meando encima en eso, en esa cuestión, y nos dejan a nosotros sumergidos en nuestra vida que se replica y se replica de una generación a la otra. Digo, yo estoy hablando cosas de las cuales cuando yo tenía 10 o 15 años lo escuchaba hablar a mi viejo, ¿no es cierto? Y entonces yo digo, pasaron 50 años de aquel momento que yo escuchaba a mi viejo y ahora lo digo yo, y quiere decir que en ese periodo de tiempo no pasó un sorete de nada. O sea, nada cambió, todo sigue siendo igual, ¿no es cierto? Y esto es lo que me indica a mí que no estamos evolucionando, no estamos yendo para ningún lado. Dios mío, mirá, me hace calentar, Matías. Yo te banco en toda, me encanta que estés ahí y qué sé yo, pero no me escribas esta pelotudez de que el Delta de Tigre está prohibido porque el intendente y los ingenieros trabajan. Déjate de joder, ¿qué ingeniero? ¿Qué ingeniero? ¿Qué calidad de vida, boludo? Si estamos acá luchando una y otra vez por el tema del transporte y el intendente no sabe ni dónde están las lanchas, ¿sí? No me digas de los ingenieros, no me hagas calentar. Yo estoy cumpliendo 10 años de programa hoy, me salí con esta gilada y me caliento, ¿sí? Porque el intendente de Tigre es parte de la misma runfla de la política, que está muy preocupada por ver cómo se soportan a sí mismos y no se caen del árbol de la política, porque si el día que se caigan los políticos de su árbol, se van a hacer bosta contra el piso, porque la gente los va a pisar. No sé si me explico en la metáfora que estoy tratando de transmitir, pero es real. Y sí, tiene razón la gente que me dice que no pierda tiempo hablando, pero no me salga con los ingenieros, con pelotudes. Yo quiero hablar de cosas lindas hoy. Quiero hablar de cosas lindas, quiero hablar de gente que realmente se preocupa por crecer, ¿sí? Que se preocupa por encontrar un lugar en el mundo desde el cual desarrollarse. Y entonces me voy a venir rajando con la colectiva del Delta desde Campana y me vuelvo al Delta de Tigre, donde no hay ingenieros, ¿sí? Donde no hay intendentes que estén consultando la ingeniería de las pelotas de Mahoma, sino que es gente que está laburando, ¿sí? Que está laburando y que aprende a protegerse por sí misma porque sabe que no hay ningún intendente, ningún ingeniero que los proteja, sino esto, sus dos manos para laburar. Así que la voy a invitar, la voy a subir acá la imagen a Vanessa, que la tengo ahí esperando, porque quiero hablar con ella, quiero que me tire las buenas ondas que merece un cumpleaños de 10 años. Buenas tardes, Vanessa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Jeremías! Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros muchas hace poquito gracias. Cumplimos 5 años. ¿5 años? ¡Wow! 5 añitos bien. Cumplimos también. Ya podemos ir al jardín, podemos ir a la escuela, ¿no? Claro, no sé a qué jardín iríamos, ¿viste? Porque, en fin, lo de las lanchas no sabemos cómo nos van a enseñar en los jardines, no importa. Vamos, dejemos eso atrás. Dejemos de eso atrás, ¿sí? Vamos a ir a una historia de vida, a la historia tuya, Vanessa, y de tu marido, de tu pareja, que creo que
que esto son los matices que tiene el delta, que son positivos, que son buenos, que son la verdadera imagen de la gente, ¿sí? Contame un poco, digamos, ¿vos hace cuánto que estás viviendo en el delta? Yo viviendo hace aproximadamente un año más o menos, un añito, Ajá, un año que te acá, viniste, yo. dejaste el continente, la provincia de Buenos Aires o la capital, no sé dónde Dejé estabas, todo. y te viniste a la isla. Vamos a ir del. Sí, nos vinimos a la isla y ya estamos ahora. Pero hay como una idea muy profunda detrás de esto. Pero yo quiero saber. Quiero saber todo esto. Claro. Ah. Bueno, tenés preparado los pañuelos, ¿no? Claro, por supuesto. Hay un poco de delay en la conexión, pero no importa, vamos a tomarlo con tiempo. Vamos a tomarlo con tiempo, con suavidad. Yo también te escucho con un poco de delay. No sé si la gente también lo escucha, como que Y estamos separados, pero en realidad estamos muy conectados. contame entonces, contame, a ver un poco, quiero saber esa historia. Vamos a empezar como del principio, para que vos lo entiendas. Mi esposo ya era de la isla. Y de pronto se fue a tierra firme a trabajar porque acá no encontraba como salida. O sea, había salidas, pero no. O sea, era como que él no encontraba. Y se fue a trabajar a tierra firme. De lo cual, yo en ese momento, te hablo 2017, vamos un año antes, 2016. Para que entiendas, 2016 yo era una madre soltera en ese tiempo. Estaba con mi nene, que tenía un añito. O sea, yo para no trabajar afuera, porque yo no quería que nadie lo cuide, que lo cuide, ¿qué es lo que hice? Me reinventé. Entonces, empecé a hacer pan, pizza, pan dulce. Con los pan dulces me pude ir de vacaciones, con mi gordo, todo inclusive, los dos solitos. A todo esto yo quería algo más, o sea, algo más como estable, vendría a ser. Porque vos viste que es pan para hoy y hambre para mañana, así dice el dicho, ¿no? Entonces quería algo más estable. Yo estaba prácticamente sola, mi gordito y yo. Si bien había familiares que me ayudaban, no era del todo como yo quería. Yo no quiero ayuda, yo quería hacerlo yo. Bueno, ahí es cuando mi hermano me comenta que está trabajando para una firma y pintaba muebles. Y le digo yo, uy, ¿por qué no le decís? Y yo también quiero pintar. O sea, yo siempre fui como una artista pagada, ¿viste? En ese tiempo. Y él me dice, bueno, le voy a comentar. La chica dijo que no podía en ese momento. Bárbaro, yo no me negué. Yo seguí mi vida. Un año después, 2017, 3 días antes del cumpleaños de mi gordo, me dice la chica, como que me llama y me dice, ahora tenemos lugar. Yo obviamente, vamos. Pero yo no tenía lugar para trabajar, tenía mi casa. Y mi casa, o sea, si bien era grande, el espacio para trabajar era 1 metro por 2 metros. Ese era todo mi espacio. Tres goteras, si llovía, me cagaba la existencia, pero no importa. Entonces, bueno, los días de lluvia me iba a trabajar al comedor de mi casa. Es así. Entonces, con eso pude hacer el cumpleaños de mi gordito. Y bueno, y ahí empecé. Como yo ya sobrevivía con muy poca plata, porque era como que solamente comía mi gordo, y bueno, yo una vez al día, y ahí más o menos pasábamos, pero a él nunca le faltó nada, gracias a Dios. Era como que dije, bueno, me levantaba a las 5 de la mañana, y terminaba mi día a las 12 de la noche. Ese era todo mi día, durante 2 meses, así, a full. Una vez que yo reuní una X cantidad de dinero, me armé un galpón en mi casa. Un 4 por 12. Con ayuda de mi papá,
de mi hermano y de un tío. Bueno, con la ayuda de ellos, te digo que era, parecía, para mí era un montón. Pero bueno, a todo esto, ¿dónde entra Nicolás? Nicolás era mi colega. Él trabajaba para la misma firma, pero en otro lado. Entonces yo lo conocí ahí, pero nada, o sea, éramos colegas, nada más. Después, bueno, pasaron los meses, entre charlas, bueno, idas y vueltas, era como que empezamos a noviar, todo muy serena, o sea, serenitos, nada legal todavía. Y de golpe y porrazo le dimos la noticia a todos que ¡pum! Nos queremos casar. Así. Nadie lo podía creer, nos casamos en 30 días. Y nos fue una locura, nos casamos. Y ahí juntamos lo tuyo con lo mío, porque éramos colegas. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, él tenía sus conocimientos, yo tenía mis conocimientos. Yo tenía el lugar, él también los tenía, pero bueno, lo tenía, yo ya lo tenía en mi casa. Así que bueno, te trajo todo, nos juntamos, nos casamos. A los 15 días de casarnos me quedo embarazada, pucha que no. Y ahí te viniste a la isla. Ahora, no. Ahí vamos a la segunda parte. Ahí fue como que empezamos a repuntar, ya empezamos a armar nuestros muebles, nos empezó a ir muy bien. ¿Qué pasa? El lugar ya era demasiado chico, o sea, la casa de mi mamá era demasiado chica. Entonces dijimos, apuntamos a alquilar un galpón, un lugar, algo más, más cómodo, ¿viste? Claro. Entonces nos fuimos a Tigre. Nos fuimos a Tigre, donde tenés 5 carpinterías alrededor, un olor a madera que te da ganas de respirar. Y bueno, mucha gente trabajando. Y nos mudamos a ese lugar, que en principio está muy bueno, estaba muy bueno. Pero ¿qué pasa? Cuando llovía, se inundaba todo, todo. Y yo me di cuenta al mes y medio de estar ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, pasamos una serie de caos entre los dos y dijimos, bueno, tenemos que mudar porque pasó una, pasó dos, la gente no se quiso hacer cargo del tema, del lugar, de los arreglos. Entonces, bueno, tuvimos que mudarnos por segunda vez a los 3 meses de habernos mudado. Uf. A lo cual, volviendo un poco para atrás, yo cuando apenas lo conozco a él y él me dice que tenía acá una isla, yo ya me quería venir para acá, del primer día. Pero él tenía miedo porque él me decía que acá era muy, muy difícil. ¿Entendés? Entonces, como yo no conocía, yo soy novata, se dé cuenta que soy una persona novata, yo no entiendo. Entonces digo, bueno, está bien, si él vivió ahí muchos años, ponele 20 años, 25 años, o sea, es porque sabe. Entonces yo no me quería arriesgar a venir solamente por una aventura, porque como yo no sabía del tema, dije, bueno, no me quiero venir. Ahí en ese momento, entonces, cuando decidimos de Tigre mudarnos a los 3 meses, dijimos, bueno, vamos a traer la casa a la isla y el taller en tierra firme de vuelta. Uh-huh. O sea que, de San Fernando, acá, de San Fernando nos fuimos a Tigre, no fue mal. De ahí de Tigre, la casa la trajimos a la isla, pero el taller lo trajimos a San Fernando en otro lugar que sí podíamos trabajar. Bueno, y mientras tanto, la casa de él, como podíamos, la terminábamos, ¿viste? Porque era una casa de soltero, lo cual ahora ya tiene una familia, ¿viste? Claro. Entonces, todo se empezó a complicar peor todavía. Era como que teníamos un solo día para la casa, teníamos que levantarnos 5 de la mañana para viajar a tierra firme. Bueno, los paros, nos comimos todos los paros de lancha. Una vez que paró como 7 días, nos tuvimos que quedar en la casa de mi comadre, así. O sea, fue como muy caótico. Lo peor de todo es que los alquileres por las nubes. Yo la verdad que entiendo mucho a la gente que alquila, y la verdad que no me gustaría que alquilen una casa, por ejemplo. El negocio, bueno, a mí pasó de alquilar un negocio. Pero me encantaría que haya proyectos para que, y ahora lo vamos a hablar, que me encantaría que haya proyectos para que las personas no alquilen más. ¿Entendés? Apoyo, firmo, donde sea. Y,
y no me gustaría, no me gusta, y no quiero, así. Entonces, Bueno, bueno, y contame, vos en llegás ese a la mismo isla y momento, entonces ahí se mudaron a ya a claro, trabajar. no, todavía no, estábamos trabajando en San Fernando, y de Ajá. San Fernando, en diciembre, sí nos vinimos a la isla, que ahí pasaron 6 meses para que te des una idea. Ahí sí decidimos traer el taller a la isla porque fue demasiado agotador y ya las cosas en San Fernando, viste, cuando ya no se sostienen más por el tema de los alquileres y demás, ya decidimos traer todo a la isla. Entonces, ahora, Fue ¿qué que están haciendo ustedes? estamos haciendo carpintería. Carpintería, muy bien. Carpintería. Pero Están no haciendo cualquier, no muebles. cualquier carpintería. Ajá. Claro. No cualquier carpintería, hacemos muebles a medida personalizados, no hacemos muebles estándar. Esa es la guerra que tengo con los clientes cuando pasan a mesa y yo mesa no tengo acá. O sea, no tengo foto de mesa acá. ¿Entendés? Claro, Yo tengo, claro. hago muebles a medida, hacemos en realidad. Hacemos muebles a medida, todo personalizado, o sea, el que el cliente pide, se hace. Eso fue así del día uno que nos juntamos y nos casamos. Bien, o sea, Fue vos tenés una que ir traba al constante para lugar, llegar acá. o sea, vos tenés que ir al lugar donde va a estar el mueble y diseñarlo para ese espacio. Claro, así nos manejamos. Mira, el cliente me llama. Por ejemplo, vos me llamás. Me decís, yo quiero un mueble. Necesito un mueble. Bueno, ¿qué mueble? No sé. Ponele una vitrina. Vos me pasás las medidas de la vitrina. Me haces un dibujito así nomás, manuscrito, como si fuese un dibujito. Yo ahí lo entiendo, después me decís la madera, el color, y yo automáticamente como que lo vuelvo a dibujar y te digo, y después se pasa un presupuesto por eso. ¿Y cómo les está Eso es lo yendo que estamos haciendo ahora en la en isla. esta etapa? ¿Eh? ¿Cómo se les está yendo en esta etapa isleña, 100% isleña? Ahora sí, 100% isleña. Claro, porque mirá, ahí vamos de vuelta a retroceder un poquito para atrás. Cuando nos mudamos y trajimos todo, nos agarró de todo. Nos agarró marea, lluvia, se nos desperdició materiales. Oh, por Dios, quebramos. Mi esposo ya quiso ir a buscar otra cosa. Yo no, yo siempre firme con mis convicciones, como se dice. No quería soltar mi carpintería. No, me rehúso. Entonces, en enero, él me dice, ya está, se terminó, no podemos más, porque claro, nos mudamos de vuelta y tardamos como 3 semanas en traer las cosas desde el muelle, porque no estamos ahí nomás. Claro. Nos agarró María, como 3 Marías nos agarró. Después la lluvia, ¿entendés? Y él me dice, ¿todavía te querés quedar en la isla? ¿Entendés? Y le digo yo, sí, ya está, ¿entendés? A mí me encanta la isla, yo amo la isla. O sea, no soy isleña todavía, o sea, porque por derecho propio por ahí, pero a mí me encanta la isla, aunque tenga que tomar más yo soy súper alérgica, aunque tenga que tomar más pastillas para la alergia, aunque los mosquitos me devoren, amo la isla y me gustaría que todo el mundo pudiese sentir lo que siento, ¿entendés? De poder trabajar de lo que Ajá. te gusta. Esa es otra de las cosas que también yo digo, ¿no es cierto? Porque hay gente que dice, mañana no me quiero levantar porque odio mi trabajo, porque mi jefa, porque el jefe, porque fulano, o porque los clientes. Cuando vos decís, cuando uno dice, ¿qué es lo que te gusta? O sea, pregúntate, ¿qué es lo que te gusta? ¿A vos te gusta hacer radio? ¿Entendés? A mí me gusta pintar, hacer muebles, hablar, reírme. Eso me gusta. No, no voy a decir que no me gusta. ¿Entendés? Entiendo, Esto es lo que a mí me pasa. perfectamente entiendo. Esto es lo que yo quiero que la gente entienda eso. Entonces, yo estoy acá en la isla ahora viviendo de lo que me gusta, con mi familia. Mi esposo está conmigo, acompañándome, o sea, porque él digo, me acompaña porque ya vivió, entonces me acompaña en esta nueva aventura para mí. Y me encanta, a mí me encanta esto, la verdad que todos los días anhelo yo levantarme, salir, venir al taller, trabajar, estar con mi hija cuando viene del jardín, porque ella va en el jardín también,
en el jardincito que le viene a buscar la lancha. Y wow, yo el primer día que fue al jardín lloré. ¿Entendés? Porque mi nena se iba en la lancha, se iba en la lancha sola, me moría. Y bueno, y lloré, y encima hablando en criollo, la desgraciada no se daba vuelta para decirme chao mamá, nada. Es como que chao, me voy, y yo dije, ¿cómo puede ser que se vaya sola y no se dé vuelta para decirme mamá? Y así. Bueno, contame cómo puede hacer la gente para toda esta charla y la posibilidad de acceder a lo que ustedes hacen sea real y concreta. ¿Cómo los encuentran? Dame un contacto para la gente, para compartirlo ahora, para que puedan ellos ponerse en contacto con ustedes y nada, y seguir este trabajo que realmente están haciendo, que es maravilloso. En lo personal, busqué el contacto con ustedes a través de lo que vi que estaban haciendo, que me pareció súper lindo. Claro. Bueno, a nosotros nos podés encontrar, bueno, a través de mi teléfono. Y ¿querés que te pase el teléfono también, lo diga? Decilo, si es para vos, es para que la gente se ponga en contacto con vos, dale. Bueno, mi número de teléfono es 11-6203-9581. Y después la página es media para como para deletrearla, pero se llama Crash Vintage. Ok. Nosotros lo vamos a compartir, lo vamos a compartir en la página para que todos puedan acceder a lo que ustedes hacen realmente, que es muy lindo. Y realmente tu historia de vida, la historia tuya y de Nicolás, dijiste, ¿no? De Nicolás, sí. Bueno, la historia de ustedes es maravillosa. ¿Por qué río están? ¿Por qué arroyo? Nosotros estamos por el río Capitán. Ah, ok. Muy bien. Casi San Antonio. Capitán Casi San Antonio, diste tu teléfono y realmente ojalá que en algún momento me pueda escapar hasta el taller y verlos trabajando en realidad, ¿sí? Sí, bueno, acá trabajamos todos los días. Estamos haciendo la casa, estamos haciendo el taller. ¿Cómo se llama el muelle en el río Capitán donde están ustedes? Perla Quemada, ok. Ok, ya la gente así con ese dato seguro se van a ubicar, más el teléfono, más toda la data, van a llegar a ustedes y nada, me pone muy feliz saber de este proyecto, saber de que están viviendo una vida isleña al 100%. Y la verdad que sí, estamos acá. 100% gracias, acá desde el trabajo a la casa. Muchas gracias, Vanessa. Un saludo grande para vos y para Nicolás. Gracias por la invitación. Gracias. Éxitos, ¿eh? Éxito. Después vamos a poner los datos, ¿sí? Que ya hay gente que nos está pidiendo los datos de ustedes. Dale, muchas gracias por el espacio. No, por favor. Un abrazo grande. Muy bien, esto es la colectiva del Delta, ¿sí? A mí me pone muy feliz porque es esto, es el primer tramo del programa donde hay crudeza de la vida isleña, ¿sí? El dolor, el sufrimiento, la impotencia, ¿sí? Y por el otro lado, como contrapeso en el otro platillo de la balanza, esta es la historia de Vanessa y de Nicolás que vienen a demostrarnos que se puede hacer, ¿eh? Que se puede vivir, que uno se puede jugar y puede apostar a un futuro 100% isleño, trabajando allí, generando cosas, ¿sí? Tenemos entonces como estas dos fuentes de cosas, ¿no es cierto? Lo bueno y lo malo, el yin y el yang, un equilibrio misterioso en el cual lo que prevalece es la actitud de la gente, ¿sí? Unos que luchan por ser visualizados, porque su problemática sea solucionada ante la ignorancia o la indiferencia de las autoridades. Y la otra es la de la gente que, más allá de esa impotencia y de esa indiferencia, se juega al 100%, ¿sí? Y le mete el morse a fondo, como decimos siempre en la colectiva del Delta.
realmente este era el matiz que quería darle a este programa número 380, donde ya tenemos 10 años haciendo esta maravilla que es comunicar con todo el equipo que me rodea en este momento, al cual, nada, son todos una maravilla, y estoy muy contento de estar acompañado por Mariana Soca, por Fernando Viña, que pronto va a volver, está atravesando todavía momentos difíciles, Fer, un abrazo grande para él. Bueno, como dije, Mariana Soca, Vito Martín, que también es parte, él está un poco en la parte ahí de la informática, de la cosa. Así que, nada, esto, ¿sí? Y antes de cerrar, un capítulo importante, ¿sí? Un capítulo importante y que todos sé que en algún momento lo van a tener en la cabeza en estos días, ¿sí? Porque hoy es 5 de julio. 5 de julio nos indica que ya han pasado 5 días del mes de julio y vos sabés lo que esto significa en los principios de cada mes, ¿sí? Empieza la zozobra, empieza el no saber si vamos a tener lancha o no vamos a tener lancha. ¿Qué va a pasar en un mes donde está el aguinaldo, donde están los sueldos de siempre y está la situación, ¿sí?, del transporte fluvial de pasajeros? Hemos tenido, por supuesto, a lo largo de este día, conversaciones con las partes involucradas, sindicatos, empresas, para ver cómo estaba la cosa, ¿sí? Y bueno, hasta este momento, hoy, a esta hora, estamos en condiciones de informarles que por ahora no hay nada malo en el horizonte, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que hoy no va a haber paro y que mañana no va a haber paro, ¿sí? Pero nos hemos comprometido con la gente del sindicato, fundamentalmente, a dar información lo más anticipadamente posible si es que ellos deciden que tienen que ir a una medida de fuerza, ¿sí? Por eso es que mañana, a última hora de mañana, vamos a estar hablando y vamos a seguir con el asunto, como siempre, tratando de informarles, ¿sí? De informarles, nada, con la anticipación que, digamos, que la veracidad y que la certeza de la medida lo imponga, ¿sí? No les vamos a decir nada si no está debidamente chequeado. Esto siempre ha sido así. Por otro lado, el 9 de julio es el cumpleaños de 10 años de la colectiva, pero también hay un evento, una convocatoria de la asamblea autoconvocada, que se van a reunir a las 11 de la mañana frente a la estación fluvial. Así que bueno, lo vamos a estar también difundiendo, vamos a estar intentando seguir lo que ocurra en esa asamblea. Y bueno, nada. Realmente debo reconocer que estaba bastante muy enojado cuando venía para hacer esta transmisión, pero gracias a ustedes que me acompañan siempre y desde siempre y a los cuales nunca, nunca voy a dejar de agradecer el apoyo constante que me brindan como para seguir haciendo esto, que obviamente vamos a seguir bajándole el morse a las cosas, bajándole el morse al Delta y tratando de que las cosas se visualicen. Acá nos están acotando que va a haber una encuesta de la Universidad de San Martín durante la asamblea con el tema agua, hay tema humedales y por supuesto el tema del transporte que realmente, yo digo, y lo decía antes, ¿no? Cuando hablábamos con Raúl y en este contrapunto con Vanessa, ¿no es cierto? La gente está yendo por un lado mientras la política va por el otro. Esta es la sensación. Ya esto no es una cuestión de que viva Perón, o viva Macri, o viva Pirulo, o viva quien sea, ¿no es cierto? Es como que hay una disociación de la realidad por parte de la política. Están tan enfrascados en sus pelotudeos que han dejado de ver a la gente a la cual representan. Esta es la sensación mía, ¿no es cierto? Es mi lectura de estos tiempos que corren. Me están ahí y viendo, como dije antes, a ver quién puede permanecer colgado del árbol de la política y quién se va a caer
y la gente con sus necesidades y sus problemas va por el otro lado, tratando de enfrentarlos, como nos contaba Raúl, o de superarlo y hacerle frente, como nos contaba Vanessa, ¿no? Desde dos posiciones, de dos posturas, pero que ambos nos hablan de lo mismo, nos hablan de problemas de vida cotidiana, mientras la política parece ir, quién sabe por dónde, qué sé yo no sé qué mierda tienen en la cabeza, no me alcanza a mí la lectura esta, ¿no es cierto? Mirá, flaco, no me da ni para contestarte, Matías. Seguí con tu fantasía, porque realmente, ¿qué crees que te diga? La responsabilidad del transporte público es pública, ¿sí? Y si los empresarios, como vos decís siempre, hacen lo que se les canta, lo único que me está traduciendo eso es que lo público está fallando porque los deja hacer lo que se les canta. Entonces, viste, esto es así y mi imparcialidad está más que comprobada. Son 10 años, yo no estoy casado con nadie, nunca me han pagado para callarme ni para decir, nadie me ha puesto un mango y si eso fuera, preferiría irme, ¿sí? Preferiría dejar de hacer esto. Así que no voy a perder tiempo dándote explicaciones. No los trato con mucho amor. Yo estoy poniendo el punto sobre la I. No abajo de la I, muchachito, ¿sí? Fíjate bien y escúchame bien antes de abrir la boca, ¿sí? A la gilada ni cabida, es real lo que me estás diciendo, pero, viste, yo creo que el punto va arriba de la I. Y si estamos hablando de servicios públicos, el último y el primer responsable es el Estado, ¿sí? Mirá, allá cuando yo tenía 15 años, recuerdo que yo estaba estudiando en aquel momento y tenía un amigo mío de esos que siempre uno tiene, ¿viste? Ese amigo inseparable que vas y venís para todos lados. Y el padre siempre estaba con nosotros y era un buen consejero, ¿sí? Y un día estábamos ahí nosotros y qué sé yo, y viene el padre, se nos acerca, que estaba escuchando lo que decíamos y nos dice, miren muchachos, y acuérdense, ¿por qué no? No me acuerdo ya si será peronista o no este amigo, no viene el caso, pero el padre se acerca y como nos escuchaba, y con esto voy a cerrar la transmisión, ¿no es cierto? Y el padre nos mira y nos dice, chicos, acuérdense de una cosa en la vida y para siempre. Para todo hacen falta dos, uno que quiere y el otro que se deja. En aquel momento nos reímos mucho, nos sonó una picardía, ¿sí? Y realmente hoy que han pasado una pila de años desde entonces me doy cuenta que sí. Y a todos aquellos que estamos ahí ahora en este momento compartiendo la transmisión y los que vendrán después, les quiero repetir este último mensaje de despedida. Siempre hacen falta dos, uno que quiera y el otro que se deja. Y si realmente hay empresarios con el glifosato o con las lanchas o con el servicio de luz o con lo que fuera que quieren, es que hay un Estado que se deja. Esto es así. Los empresarios, por definición, siempre van a querer. El Estado se tiene que dejar para que esto ocurra. Mientras tengamos este estado de elástico flojo, entonces vamos a tener a los privados tratando de avanzar. Esto es así. Pero bueno, y nombrarlos, hermano, ¿qué vivís en un tacho de dulce de leche? Muchachito, no hace falta nombrar nada. ¿Sabés qué? Anda a la fluvial, si sabés dónde está, y si no, ponela en el GPS, estación fluvial, o preguntale al mi intendente, que por ahí él tiene alguno que le sopla en la oreja y le dice dónde queda la fluvial. Y acércate, porque son tipos que están siempre ahí, ¿viste?
no están en Siderca, no están en Puerto Madero, no están, están ahí en la ventanilla, andaba, no me rompa la pelota, que son 10 años, y realmente estoy muy contento de hacer este programa, de estar con ustedes. Y me gustaría que, sí, que el intendente Julio Zamora, como vos tanto lo defendés, algún día se tome el laburo de hablar del Delta, ¿sí? Porque no habla del Delta, y yo no sé si es porque le importa un carajo o porque ni sabe que le pertenece, que es parte de sus localidades. ¡Feliz cumpleaños, la colectiva del Delta! ¡10 años! ¡Chau, chau! ¡Nos vemos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.